Estas son las casas afectadas por la calle que no tiene desnivel y que se le había informado al ayuntamiento. Incluso vinieron varios servidores públicos y jamás nos hicieron caso. Aquí está la evidencia, la casa de doña Estefanía Valencia. Toda la casa está llena de agua. Todos sus muebles se mojaron. Y así como está esta casa, están muchas casas inundadas. Todo por la negligencia municipal, porque aquí estuvo el director de obras públicas y se le expuso la problemática de esta calle. Estuvo el director del sistema municipal de agua potable, se hizo un escrito desde hace más de mes y medio, se expuso la problemática de esta calle y no nos hicieron caso. Aquí están las consecuencias y las pérdidas que toda la gente de esta acera tiene por que simplemente no nos hacen caso. Todas las casas inundadas y más aún la constructora que está haciendo la avenida Pablo García, que es otra casa llena de agua, y más aún la constructora que está haciendo la calle dejó todo un montón de escombros. Miren, parece que a propósito lo hicieron. Les dijimos que solucionaran una problemática de inundación y vinieron a taparnos. Aquí están los vecinos tratando de destapar esta inundación. Vean ustedes cómo está toda la calle inundada y todas las casas también inundadas. Vea hasta dónde me llega el agua. Así que, licenciada Ana Marta Escalante, es el colmo de la negligencia. Pues ahí lo tiene usted. Muchos ciudadanos verdaderamente afectados en toda la ciudad porque las obras o no las terminaron o las hicieron mal. Y mal, viéndolo desde el punto de vista de los afectados, porque la mayoría de las calles que pavimentaron con cemento hidráulico o que hicieron nuevas con chapopote, como las de Santana, elevaron el nivel de la calle y con esta lluvia que arreció por la mañana, a eso de las 9:30 de la mañana, pues generó inundaciones y severos daños a centenares de familias de toda la ciudad. Y el megadrenaje no sirvió para absolutamente nada, ni creo que sirva, porque si fue una lluvia, por considerarlo así, leve, imagínese usted cuando llegue la temporada de huracanes, ¿qué nos espera a los campechanos con esta multimillonaria obra? Patito, porque no se le puede llamar de otra manera, que nos va a generar las mismas inundaciones y a lo mejor mucho peores. Ahí tiene usted un breve ejemplo de lo que nos hizo llegar un ciudadano de ahí de Ciudad Concordia. Me imagino que muchos han de estar en la misma situación, mentando 10 de mayo, con toda la razón del mundo, porque esto es lo que ya no debería de pasar. O si en dado caso que sucediera, ya no en estas condiciones o a este nivel. Pero así son las cosas en este estado, donde los campechanos seguimos tolerando que nos vean la cara de tontos quienes nos gobiernan. Ahí tiene usted la imagen del día. Sin lugar a dudas, este fue el escenario común en muchas partes de la ciudad. Y como lo advirtió el titular del Centro Estatal de Emergencias de Campeche, desde el lunes nos dijo que venía este frente frío, el número 49, y que iba a generar lluvias fuertes. Tengo en la línea telefónica precisamente al titular del Cenecán, Hugo Villa. Buenas tardes, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Rola la bola de cristal, hermano. Le atinaste, pero hoy sí que preciso, ¿eh? Bueno, es el trabajo de los técnicos del Cenecán. Y pues bueno, ya finalmente se presentó este sistema frontal, el número 49, que pues nos deja precipitaciones en gran parte del estado y este evento del norte que está precisamente afectando y que se siente principalmente en los municipios de la costa, un frente frío que pues parecería estar un poco fuera de temporada, pero ya comentábamos en ocasiones anteriores que no es tan extraño tener algún sistema frontal para estas fechas, ¿no? No es el inicio de la temporada de lluvias, ¿verdad?
No, aún no. Esto es alguno de los últimos sistemas frontales, alguna de las últimas masas de aire frío que se presentan de esta temporada, que tuvo la intensidad suficiente como para alcanzar el sureste de nuestro país y obviamente pues dejar algunas precipitaciones, viento y el descenso de temperatura en nuestro estado. Muy bien. Óyeme, ¿qué reportes tienes? Ya ves que aquí en la ciudad con este problema del malecón se afectó el megadrenaje. ¿Qué información tienes tú de nueva de afectaciones en otras partes del estado? Hasta estos momentos no tenemos reportes de alguna otra afectación. En este caso, el que se está verificando, hay un reporte en el municipio de Calakmul que se está verificando también por precipitaciones, algunas rachas de viento. Esperemos tener información adicional en el transcurso del día. Y bueno, pues aquí en la ciudad diversos encharcamientos que en algunas partes disminuyeron rápidamente. Y bueno, pues vamos a seguir pendientes por si existe algún otro reporte en los municipios de nuestro estado. Sigue lloviendo todavía en algunas partes del sur de la entidad, sobre todo la zona de Candelaria, Escárcega, algunas partes de Champotón y también en algunas zonas de Calakmul. Vamos a estar muy pendientes de esas precipitaciones. Muy bien, este sistema frontal, estas lluvias, ¿hasta cuándo podrían prevalecer, Hugo? Es muy probable que en el transcurso de hoy y de mañana ya la posibilidad de lluvias vaya disminuyendo poco a poco. Si se llegan a presentar serán, si acaso, moderadas en algunos puntos de la entidad. El viento del norte, ese todavía seguirá en un rato más, estaremos teniéndolo hasta el día de mañana posiblemente, mientras se va debilitando poco a poco. Y obviamente el descenso de temperatura que habíamos comentado, que va a dejar las máximas alrededor de los 32, 33 grados, sobre todo en los municipios más occidentales, y también las mínimas descienden en torno a los 20 grados. Así es que pues a toda la población, por este descenso de temperatura, que tome sus precauciones, que se mantenga muy atento, muy pendiente de estos efectos. O sea que estas lluvias permanecerían hasta mañana. De las características como las estamos teniendo en estos momentos, es muy probable que ya no se tengan. Serían de menor intensidad, serían un poco más aisladas en el transcurso de hoy por la tarde, mañana posiblemente en el transcurso de la mañana. Y conforme avance la tarde-noche de este jueves, es muy probable que ya la posibilidad de lluvia se vaya reduciendo. Hacia el viernes, pues ya quedarían solamente algunos reductos en la parte sur de la entidad con posibilidad de lluvia. ¿Tendrás el dato de dónde ha llovido más? ¿Dónde llovió más? ¿Dónde afectó más? Tendríamos que esperar hasta el día de mañana que se reportan todos los datos. Estamos esperando que las lluvias sean catalogadas entre moderadas a fuertes. Y ya esperaremos mañana a ver qué información tenemos de la CONAGUA también. Muy bien, ¿los puertos, Hugo, están abiertos a la navegación? Cerrados a la navegación, sobre todo a la navegación menor, a toda la gente de mar, pues muy, muy pendientes y que sigan las recomendaciones de su capitanía de puerto correspondiente. Muchísimas gracias, Hugo, estaremos en contacto contigo el viernes, gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Ahí tiene usted la información directamente del Centro Estatal de Emergencias de Campeche, ya lo escuchó. Posiblemente siga lloviendo en la tarde-noche y mañana también con menor probabilidad. La temperatura va a descender. Estar muy pendientes con este cambio brusco de clima y también, ya sabe usted, limpiar ahí su calle. Saca a tiempo su basura o vaya, no la saque antes. Mucha gente saca la basura desde la noche, o sea, en la noche y al otro día pasa el camión, en la mañana, el tiradero, ya sabe, los perros, los gatos y la basura regada por toda la calle. Sáquela tempranito. Levántese temprano y sáquela para que no se genere ese tipo de problemas. Limpie su patio, haga la parte que le corresponde a usted también. Luego nos estamos quejando porque, por ejemplo, hoy vimos cómo muchos ciudadanos, pues sin temor alguno, se pusieron a limpiar alcantarillas porque la basura estaba al por mayor. Las autoridades están justificando el que el megadrenaje no haya funcionado como se esperaba, precisamente porque los ciudadanos siguen tirando basura, de acuerdo a lo que dice el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche, Omar Basto. Más adelante le voy a presentar lo que dijo de todos nosotros, que somos en parte responsables de este problema también. Bueno, fíjese usted que hace unos momentos, antes de que llegáramos aquí al canal, como eso de las dos, nos hablaron ciudadanos que se encontraban por la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, estaban muy molestos. Resulta que usted ya sabe que están haciendo una obra importante de rehabilitación de toda esta unidad deportiva. Inicialmente se había dicho que la iban a retirar de ahí. Afortunadamente no, es de las pocas unidades deportivas que tenemos, aunque el acceso es de alguna manera restringido. No se le permite a cualquiera entrar a cualquier hora, porque además se han registrado hechos vandálicos de gente, jóvenes que entran
a hacer deporte terminan destruyendo los baños, vaya, toda la infraestructura deportiva. Resulta que se logró una buena inversión ahí para rehabilitarla, dejarla en buenas condiciones. Los trabajos están avanzando, solamente que la empresa constructora pues no tomó las medidas preventivas necesarias de pues pedirle a Vialidad que prohibiera momentáneamente que los vehículos se estacionaran sobre el circuito Baluartes. ¿Por qué? Porque están pintando todo lo que es las gradas, toda la estructura metálica del campo de softball del 20 de noviembre. Y están utilizando pintura de aceite vinílica también. Entonces, estas obras, estos trabajos provocaron que mancharan por lo menos 20 vehículos entre automóviles y motocicletas. Muchos ciudadanos se dieron cuenta y fueron a reclamarle a los trabajadores que ellos están haciendo su chamba, están haciendo su trabajo. Se ganan, obviamente, la papa con su trabajo ahí pintando. Esta vez, esto es responsabilidad de la empresa constructora que debió de prever que no pasara este tipo de situaciones, obviamente, de que se reservara toda esta área para que no se afectara a los vehículos. Y le digo, hay por lo menos 20 vehículos que se estacionaron alrededor del circuito Baluartes y también ahí donde está la cancha de softball del 20 de noviembre, que resultaron pues manchados con pintura esta de aceite que es muy difícil de retirar. Los trabajadores inclusive ahí con material que tenían desmancharon algunas motos que dañaron y los ciudadanos estaban verdaderamente molestos. Muchos creo que ni cuenta se habían dado porque dejan su vehículo ahí estacionado, se van a trabajar durante todo el día y regresan hasta las 3, 4, 5 de la tarde. Así que si alguno de los vehículos dañados es de su propiedad, vaya usted a quejarse precisamente al Instituto del Deporte o con la constructora que está haciendo esa obra, que ahí van a seguir en los próximos días, porque no había quien diera explicación alguna o quien respondiera por esos daños. Inclusive uno de los trabajadores se molestó porque uno de los afectados le dijo, bueno, ¿y quién va a pagar los daños de mi vehículo? Simple y sencillamente el señor le profirió palabras altisonantes al ciudadano que le reclamó y bueno, se iban a hacer de palabras, bueno, intervinieron otros ciudadanos, otros trabajadores, empezaron a desmanchar la moto y ahí está el problema. Así que abusados con esta situación porque pues ahí va a seguir este asunto mientras siguen haciendo las cosas de esta manera, sin tomar todas las precauciones necesarias. Ahí le digo, en los alrededores, las inmediaciones de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre. Ahí está el problema. En unos momentos más le voy a presentar la imagen porque parece que allá atrás se me andan durmiendo. Voy con la información que nos está llegando precisamente a las redes sociales. Usted sabe que se puede comunicar con nosotros a nuestro Face. Le voy a poner en este momento la dirección del Face, también del Twitter, de nuestra página, para que usted nos pueda mandar fotos, videos, de todo lo que vaya usted captando o tenga, o los efectos que haya sufrido en su vivienda, en sus propiedades, por esta lluvia que sorprendió a todo el mundo a pesar de que la autoridad avisó con demasiada antelación. Ya sabe, el WhatsApp, 981-11-346-50. Nuestro Face, Noticias en la Barra, está a su disposición. Y también el Twitter, ya sabe usted, para que usted nos pueda mandar lo que considere. Ahí lo tiene usted, el Twitter. Y la página www.labarra.tv, además del correo electrónico que está viendo usted en su pantalla. Tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. Le voy a mostrar este video que me hizo llegar al Face David Chay. Es precisamente de esto que estamos viendo, del megadrenaje, ¿ve usted? Muchos ciudadanos lo pudimos constatar. Pues así funcionó el megadrenaje. Y conste que los habían avisado, ¿eh? Porque Hugo Villa desde el lunes dijo, va a llover. Va a llover fuerte, no tuvieron tiempo o no se tomaron la molestia, quienes están encargados de la obra, de mandar a limpiar el drenaje para que no pasara esto. El agua empezó a brotar por la avenida, por la cinta asfáltica, por las tapas de los drenajes y se inundó toda esta zona desde lo que es Torres de Cristal hasta llegar al estacionamiento de Moscovo. Las autoridades de Vialidad cerraron este tramo del malecón y esto generó tremendo congestionamiento vial porque todos los vehículos que venían precisamente de aquí
de lo que es la Novia del Mar hacia el centro, tuvieron que desviarse y entrar al centro para tratar de llegar hasta lo que es Justo Sierra, Méndez, Lerma, ya sabe, Avenida Universidad, Universidad. Complicadísimo el tráfico vehicular después de las 1:30 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde. Así estuvo este problema que generó esta obra multimillonaria, ya le digo, que no sirvió para nada. Uno de los críticos más duros en este momento en las redes sociales, tanto en el Twitter como en el Face, fue Manuel Zavala, quien desde que empezó la lluvia empezó a tirar toda serie de acusaciones y señalamientos contra el gobierno del estado, autoridades municipales y los constructores, quienes, pues ya sabe usted, no se dieron abasto ni pudieron resolver esto. Voy a ir al corte, regreso en un momento más con más información. Quédese aquí en Noticias en la Barra.